Buenas tardes, mi nombre es Jorge Calvo, soy narrador y ahora les voy a leer un micro cuento de mi autoría. Lleva por título A media tarde con llovizna. No tengo que ponerme anuncia, por el celular llega el susurro de su voz. Es un tintineo apremiante y presumo que podría quemar. Prepárate, dice. Ella sabe que activa fuerzas poderosas en mí cuando habla así. Voy como nunca antes me has visto. Y respirando como una niña traviesa, agrega, con la piel teñida de azul y una boina negra. Puedo adivinar el movimiento de sus pechos. Preludian una vehemencia impetuosa. Te tengo ganas, susurra, despacio, muy despacio, como si presionara el botón del elevador, o como si fuéramos liliputienses o campanadas. La imagino con los labios pintados de un rojo azabache, mientras me describe que ahora todo será con movimientos densos y muy suaves. Lleva días extrañando el roce de mis dedos. No sé si miente o es auténtica. Jura que se portará bien. Ni siquiera va a respirar. Y se quedará inmóvil mientras la pinto sobre la tela y las gotas de la lluvia arañan los cristales.